Gracias, Chadi. Pues bueno, bienvenidos a un programa más de Vida y Estilo. Y ahora sí estamos directamente en la cocina. Pues ahora sí con unos olores a pollo, porque el día de hoy me acompaña Hilary Meréndez, quien ella es experta en cocina y sobre todo tradicional. Y el día de hoy estamos aprovechando que los niños están de vacaciones y les vamos a hacer palomitas en forma de pollo en forma de palomitas, acompañado de una ensalada de esas de una cadena restaurantera muy famosa. Pues bueno, aquí a un bajo costo vamos a explicarles ahora sí que esta tecnología doméstica, cómo realizar este platillo. Le doy la bienvenida a Hilary, ¿cómo estás? Muy bien, Ramiro, ¿y tú? Pues bien, aquí andamos ahora sí que aprovechando estas vacaciones y a todos los niños que nos acompañan el día claro de hoy, les mandamos sí. un saludo. Y pues bueno, nos vas ahora sí a revelar el secreto de este pollo. Claro que sí, son unas palomitas muy deliciosas que hasta los mismos niños los pueden hacer en casita. Pues obviamente muy económico, yo me gasté 50 pesitos en todo esto y sale aproximadamente como para 4 personas. Fíjate, ¿verdad? Por 50 pesos para 4 personas, pues ahora sí que manos a la obra. Claro ya que vieron sí, por ahí los ingredientes en pantalla. Si tienen dudas, pues más adelante ir por el Facebook de Hilary y les estará contestando. Claro que sí, claro que sí, voy a estar al pendiente de todos. ¿Comenzamos, Ramiro? Perfecto. Mira, aquí yo tengo, yo compré, bueno, no compré porque ya había en mi casa, pierna de pollo. Y ¿A, pues, ¿a quién le agarraste la pierna? Pues al pollo. ¿O de quién eran? Era del gallito que tenía en mi casa. Ay, de creas. Ah, ¿qué pasó? No es cierto. Bueno, estamos viendo en pantalla ahora sí lo que estás haciendo, que es mezclarlo con harina. Claro que sí. Primero que nada, pues yo ya lo había marinado para que tuviera un riquísimo sabor. Pues ya había pasado en la receta. Son sí, 3 cubos de caldo de pollo. Okay. Y con eso, bien rico para que... Ahora, este marinado le das el toque cada quien al gusto, ¿no? Claro que sí. También si las personas tienen algún marinado que ellos gusten aplicar, puede hacerlo también. Y mira, yo tengo mi pierna deshuesada, ya marinada, y la voy a pasar por harina. Solamente harina. Ramiro, mira. Harina. Y se van a mezclar, bien mezcladitas. Vamos a tener nuestra cacerola con aceite muy hirviendo. Yo hoy la tengo con manteca, porque pues a mí me encanta cómo deja el sabor la manteca. Y pues yo la voy a hacer en esta ocasión con manteca, pero pues la gente en casita lo puede hacer con aceite, con manteca. Ahí cada quien usa lo que necesite para freír, ¿verdad? Claro que sí, Ramiro. Mira qué bien se ven. Mira, delicioso. Bueno, estamos viendo ahí en pantalla que estás hirviendo. Estos pedacitos de pollo van chiquitos, ¿verdad? Sí, porque sin cuero. Pues, sí, sin cuero, porque pues a los niños no les gusta el cuero. De 10 a 15 minutos. Muy bien, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos a continuar con nuestra ensalada, una ensalada muy rica que pues no es muy común tenerla en casa, pero ya ahora ya vamos a saber hacerla en casa, ¿verdad, Ramiro? Muy bien, pues ahora sí que pásanos esa receta tan exitosa, sabemos que es muy sabrosa esta muy ensalada. Muy rica. ¿Qué tienes ahí, mayonesa? Esto es mayonesa. Muy bien. Vamos a aplicar mayonesa, una taza, o pues depende de la cantidad que vayan a hacer. Ok. Se les va a agregar también, a ver, déjame, limpio mi cuchara. ¿Y el azúcar para qué la vas a utilizar? Para la mezcla de la... No me digas que es esa ensalada trae bastante azúcar. No, señor, trae solamente... Una cucharadita, mira, poquita. Ah, ya me estaba asustando, dije, ya no voy a volver a comer ensalada de ese no, tipo, ¿eh? No. Hombre, mira, te vas para arriba y engordas. No, una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de jugo de limón, muy bien. Una cucharada de vinagre, pues en este caso yo tengo el blanco. Ok. Y de mostaza es un cuartito, mira, poquita. Nada más para que dé sabor. Sí, y sal y pimienta. Esto también se le pone aproximadamente lo mismo que le pusimos de mostaza. Mira, un poquito. Ándale. Mira, vamos a revolver. Estamos viendo que esta mezcla pues se ve sencilla, pero tiene su chiste, ¿verdad? Tiene su chiste, pero mira, o sea, va a quedar bien deliciosa. Solamente es de revolver bien, muy, muy bien revolvido muy bien. Todo. Rápidamente la mezclamos porque el tiempo es corto. Claro que sí, mira, ya. Muy bien. Ya quedó. Y ya que la tenemos bien mezcladita, agregamos nuestro repollo y nuestra zanahoria. Yo ya la tengo previamente desinfectada, lavada y yo rayada. Ya la traje rayada, exactamente. Mira. ¿Cómo ver, Ramiro? ¿Y a poco no se le antoja esta ensalada ya casi mediodía aquí en Monterrey? Para la gente de Estados Unidos, pues nos ven un poquito más temprano, pero esta ensalada es muy práctica, a los niños les gusta. Claro. Y ahorita aprovechar la temporada vacacional, qué bueno. Ya sabe que andan para arriba y para abajo, brinque y brinque. Sí. Pues qué mejor que darles un platillo sano y sobre todo económico, ¿verdad? Claro que sí, Ramiro. Mira, ya está quedando mi ensalada bien rica.
bien mezclada. Hombre, esa ensalada, ahorita que hagamos corte, ya sé que aquí no podemos comer, pero nada más me la voy a imaginar, ¿eh? Porque ¿sí? No nos dejan comer. Mira, Ana, mira, ¿cómo ves? Ya quedó nuestra ensalada. Perfecto. Y acá de este lado, pues, siguen las palomitas de pollo, pues, friendo, ¿no? Sí, ya también ya están a punto de terminar. Muy bien. Yo lo voy a hacer muy práctico, lo voy a escurrir, mira. Mira, Ramiro, qué ricos quedaron. ¿Te lo imaginas? Se antoja bastante. Se antoja bastante, mira. Eso sí, hay que dejar escurriendo un buen rato porque ya ves que absorbe mucho lo que viene siendo el aceite, ¿no? Ajá, mira, pero al igual, yo aquí lo voy a poner a escurrir con unas servilletitas y no tardan mucho tampoco. Va a ser muy, muy rápido. Perfecto, pues mire, aquí estamos colocando esas palomitas, pero para usted en casa, para que vea el terminado, pues realmente vienen siendo estas las que vienen aquí en este refractario y pues se ven bien, bastante padres en forma de palomitas este pollo, ¿verdad? Ajá, mira, quedaron bien padres, bien ricas, Ramiro. Muy bien. Ahora voy a servir la ensalada. Ándale, vamos a ahora sí que vamos a emplatar esta ensalada de repollo. Claro que ya sí, ya vi usted el aderezo. Si tiene dudas, contacten a Hillary y ella está respondiendo y también está subiendo la receta en su Facebook personal. Por ahí está apareciendo el dato en pantalla. Claro que sí. Si tienen dudas, ¿verdad? Sí, Ramiro, al igual, pues también para ofrecer también tamalitos que se les ofrezcan para algún evento, estoy a la orden ahí en mis páginas de Facebook, que es la mía, y la de Tamalí Lolis. Y también en Tamalí Lolis paso las recetas. Pueden contactarme para pasárselas. Y todo ahí voy a estar bien al pendiente de todos y al contacto con todos ustedes, Ramiro. Bueno, pues ahí tiene esta sugerencia. Ya sabe que está bastante, pues bastante rico, sí. Económico y sobre todo te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias, igualmente. Ya agradezco a todos que nos ven. Muchas gracias. Nos damos una pequeña pausa y continuamos con mucho más a Que Me Dice.